Muy buenas noches ante todos. En nombre de la primera cuadrilla queremos agradecerles a todos los hermanos, hermanas y fieles por estar el día de hoy comenzando la festividad en este día 24, noche 24, que le toca a la primera cuadrilla, hacer el Santo Rosario en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno cautivo. Hoy domingo nos toca los misterios gloriosos y para comenzar este lindo y hermoso rosario en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno cautivo, nos ponemos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para comenzar, rezaremos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha venido a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Primer misterio glorioso. La resurrección de Jesús. Pasado el sábado, al rayar el alba, el primer día de la semana, fueron María Magdalena y las otras Marías a ver el sepulcro. De pronto, hubo un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó, hizo rodar la losa del sepulcro y se sentó en ella. Su aspecto era como un rayo y su vestido blanco como la nieve. Los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Pero el ángel, dirigiéndose a las mujeres, les dijo:
no temáis. Sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado. Como dijo, vení, ve al sitio donde estaba. Y enseguida a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Ahí lo veréis, ya os los ha dicho. En este primer misterio vamos a pedir por todos la comunidad de madres y por toda la hermandad que luego de casi 2 años podemos tener el honor de estar frente a nuestro Padre Jesús Nazareno cautivo. Por eso decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora. En el segundo misterio glorioso, este domingo 24,
anunciamos o contemplamos la ascensión de Jesús al cielo. Dichoso estos lo vieron subir, hasta que una nube lo ocultó en su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo, mientras él se iba. Cuando se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este Jesús se acaba de ir al cielo. Volverá tal como lo veis, visto irse al cielo. En este segundo misterio, quiero pedir por toda la familia de la primera cuadrilla, hoy, en su día, que siempre estamos junto al Señor, todos los 24 de cada año, celebramos nuestras misas, y especialmente el día de hoy pido por toda mi familia de la primera cuadrilla, comité de damas, socios honorarios y todas las personas que siempre están al lado de nosotros. Por eso decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora. Prosiguiendo con este hermoso rosario, nos toca contemplar el tercer misterio. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento impetuoso, llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron como lenguas de fuego, que se repetían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu Santo les movía y les expresaba. En este tercer misterio, vamos a pedir por la salud de todos los hermanos, familiares, amigos de nuestra primera cuadrilla. Por eso decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora. Cuarto misterio glorioso. La asunción de María al cielo. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho conmigo cosas muy grandes. Pedimos en este misterio por todos los enfermos del COVID que están padeciendo en estos momentos, en los hospitales, en sus hogares, por todos los que estamos pendientes de que esta pandemia pase lo más pronto posible. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh gran Señor. Quinto misterio glorioso, la coronación de María Santísima. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. Demos gracias a Jesús por este día tan grande que nos ha permitido volver a vernos. Estar contigo aquí en tu templo. Gracias, Señor y Madre Santísima, que ella nos acompaña noche y día en el caminar que estamos viviendo en estos momentos. Roguemos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa en un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virginal, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Buen Consuelo, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Virgen prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso insigne de devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros.
ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los mártires, reina de los confesores, ruega por nosotros. Virgen de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta al cielo, ruega por nosotros. Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por intercesión de la gloriosa Santa María, la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos la alegría del cielo. Porque Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos sean a la casa de Dios. El día de hoy, continuando con nuestros solemnes y tradicionales cultos en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno Cautivo, la primera cuadrilla ofrece esta misa en acción de gracias a nuestro Señor Jesús Nazareno Cautivo. Nos ponemos de pie, mis hermanos, para recibir al Padre Manuel Vera, celebrante de esta cena eucarística, entonando el cántico de entrada.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la celebración de la Eucaristía. Hoy queremos poner como intención en acción de gracias en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno cautivo, que ofrece la primera cuadrilla de nuestra hermandad. Hoy también, de manera especial, queremos darle gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Denis Alvarado Carrasco, que es capataz de la primera cuadrilla. Pedirle que Dios derrame muchas bendiciones en su vida, en su familia y en todos sus seres queridos y amistades. Con estas intenciones y las que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón, nos disponemos a celebrar, reconociéndonos necesitados de la misericordia de Dios, y a Él acudimos a pedirle perdón de nuestros pecados. Tú, que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú, que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Tierra.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta nuestra fe, esperanza y caridad, y para que merezcamos conseguir lo que prometes, concédenos amar tus preceptos. Por Jesucristo nuestro Señor. De los últimos capítulos del profeta Jeremías, hoy leemos una página esperanzadora. En un momento de restauración política y reforma religiosa, el profeta canta esperando el retorno de los exiliados y la reconstrucción del pueblo. Escuchemos con atención la primera lectura. Primera lectura. Lectura del libro de Jeremías. Así dice el Señor: gritad de alegría por Jacob, regocijaos por el mejor de los pueblos. Proclamad, alabad y decid: el Señor ha salvado a su pueblo, el resto de Israel. Mirad que yo os traeré del país del norte, os congregaré de los confines de la tierra. Entre ellos hay ciegos y cojos, preñadas y paridas. Una gran multitud retorna. Se marcharon llorando. Los guiaré entre consuelos. Los llevaré a torrentes de agua, por un camino llano en que no tropezarán. Seré un padre para Israel. Efraín será mi primogénito. Es palabra de Dios. Vuelven cantando, trayendo sus ganas.
para destacar la superioridad del sacerdocio de Cristo en relación al sacerdocio de la antigua alianza, la que se concentraba en el templo de Jerusalén. El autor de la carta de los Hebreos describe ante todo, y es que lo leemos hoy, las características de estos sacerdotes. Escuchemos esta segunda lectura. Segunda lectura, lectura de la carta a los Hebreos. Todo sumo sacerdote escogido entre los hombres está puesto para que representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades a causa de ellas. Tienen que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor. Dios es quien llama, como el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura: tú eres sacerdote eterno, según el rito de los Melquíades. Palabra de Dios. A la salida de Jericó, ya casi a las puertas de Jerusalén, sucede una milagrosa curación que nos relata hoy el Evangelio de San Marcos. Con el canto de la Aleluya nos preparamos para escucharlo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo la lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús de Jericó, acompañado de sus discípulos y de mucha gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron al ciego, diciéndole: ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista
y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos para hacer nuestra meditación de las lecturas que hoy hemos acabado de escuchar, recordando siempre que la fe tiene un crecimiento gradual y vamos de a pocos durante nuestra vida conociendo la palabra de Dios y asumiéndolo en nosotros para que esa palabra de Dios dé frutos. Por eso es importante recordar siempre las lecturas o la palabra del Señor del domingo anterior. Somos hombres de fe y vivimos nutridos y alimentados de la palabra de Dios. Si ustedes el domingo escucharon la Eucaristía por las redes, ¿no?, recordarán de qué nos hablaba Marcos. Había un episodio, dos de sus discípulos, Santiago y Juan, le pedían sentarse a su derecha y a su izquierda, y Jesús dejó una lección importantísima, y esa lección de Jesús es para nosotros un camino a seguir. ¿Qué dijo Jesús? El que quiera ser primero, que se haga esclavo, y el que quiera ser grande, que se haga servidor. Y recalca Jesús, porque el Hijo del Hombre ha venido a servir y no a ser servido. Creo que esas actitudes están también en cada uno de nosotros, no solamente desde la palabra, sino también desde las acciones, desde las obras. Y es ahí donde el hombre, reflexionando la palabra de Dios, va creciendo espiritualmente, se va enriqueciendo. Y esa riqueza que tienes en el corazón se nota porque haces el bien. Se nota. El hombre de fe que tiene a Dios en su corazón se nota. Es un hombre que no tiene desánimo en hacer el bien. Al contrario, incluso hace el bien aquel que te ha causado dificultades. Porque eso se aprende de Jesús. Nosotros somos seguidores de Jesús. Hoy hemos escuchado el Evangelio de Marcos. Y esta palabra que hoy en nuestros oídos ha resonado nos debe llevar a meditar cómo el hombre va a ir de a pocos conociendo la fe y poniéndolo como parte de su propia curación y al mismo tiempo como entrega de su propia vida. Dice el texto de Marcos: en aquel tiempo, cuando salía Jesús de Jericó acompañado de sus discípulos y de mucha gente, ¿qué sucedió? Un ciego llamado Bartimeo estaba, dice, al borde del camino pidiendo limosna. Al escuchar hablar de Jesús, se puso a gritar. Primer punto. Todos nosotros, la fe ha ingresado por nuestros oídos. Todos. Nos han hablado de Dios y lo hemos captado. Hemos ido conociendo a Jesús. Y ese ir conociendo a Jesús, en Él nosotros vemos el camino. En Él vemos la verdad. En Él vemos la presencia de Dios nuestro Padre. En Él vemos la esperanza de nuestra resurrección. En Él nosotros confiamos gozar de la vida eterna. Entonces, somos hombres que vamos de a pocos conociendo a Jesús. Y este conocer a Jesús nos lleva también a poder, como este ciego, gritar a Jesús.
insistir a Jesús. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Hoy, 2021, ¿cuáles son mis gritos a Jesús? ¿Qué le pido a Jesús? Conocemos a Jesús. Quizás uno de mis gritos sea por mi salud, sea por la unidad de mi hogar, sea por la unidad de mis amigos, amigas que están en dificultades. ¿Cuáles son mis gritos? Sea incluso para pedir perdón a Dios por aquel que me ha ofendido, para pedirle al Señor que pueda perdonarlo, para pedirle al Señor que me dé esa capacidad de generosidad, de hacer el bien. Ahí podemos nosotros también hacer parte de estos gritos de este ciego, que a Jesús lo conoce porque le han hablado, y él no quiere dejar pasar la oportunidad que Jesús pase sin haberle curado. Quizás en nosotros, tanto tiempo conociendo a Jesús, y ustedes que son devotos de Jesús Nazareno, estemos mucho tiempo aquí sin todavía expresarle cuál es este grito que necesitamos que Jesús nos sane, nos cure. Dice el texto: a los gritos de este ciego de nombre Bartimeo, muchos empezaron a regañarle para que se callara. Lo fácil. Cuando alguien necesita, lo fácil es ser indiferentes. Lo fácil. Cuando alguien necesita, lo fácil es criticarle. Y nos decimos que somos incluso, ¿no?, hombres cumplidores de los mandamientos, hombres conocedores de las obras de misericordia. ¿Cuántas cosas nos atribuimos solo de labios, pero poco de corazón? Solo de labios. Hoy nos toca reflexionar junto a este ciego Bartimeo, que va a insistir. ¿Cuántas veces nosotros también hacemos como esta gente, que impedimos que los demás se acerquen a Jesús? ¿Qué impedimos? ¿Cómo lo impedimos? Con nuestras actitudes. Nos falta ternura, nos falta fraternidad, nos falta acogida, nos falta una sonrisa, nos falta un saludo, nos falta detalles. Hoy nos toca reflexionar nuestra vida. ¿Cómo soy yo? Como hombre de fe, devoto de Jesús Nazareno, como sacerdote, como religiosa, ¿cómo soy yo? ¿Y cuál es la vocación que yo desempeño? Porque cada uno de nosotros, desde la fe, tenemos una bonita responsabilidad. Tengamos cuidado. Quiero contarles a ustedes un dato, un poco de infidelidad, pero sin nombres. Me invitaron a celebrar una misa del Señor de los Milagros en un local X. Bueno, el Señor de los Milagros congrega a muchos, pero lo anecdótico era que la misa solo era un cumplimiento para la imagen. Y luego de la misa, estaba todita la cerveza ahí parvada. Para ganarme la curiosidad, di una vuelta más tarde, y todo lo que estaba en la misa estaba irreconocibles. Irreconocibles. Yo creo que esas actitudes, en vez que acerquen a aquellos que buscan a Jesús, ¿qué hacemos?
los distanciamos. Los hacemos quizás más críticos de lo que antes eran de nosotros. Y eso hay que tener cuidado también en nuestras hermandades. Saber festejar, saber compartir, nunca con exageración. Lo que se exagera es aquello que crea escándalo. Y el escándalo es un pecado que realmente nuestros fieles no toleran. Y es difícil en muchas circunstancias superar los escándalos. Cuando quieren callarle al ciego Bartimeo, ¿qué hace el ciego? ¿Se desanima? No. Dice el texto, cuando un poco de gente empezó a regañar para que se callara, él gritaba más fuerte, insistía, porque sabía, había escuchado, Jesús había curado, había sanado, tantas cosas de Jesús, y él no quería perderse la oportunidad. El acercamiento a Jesús también requiere de insistencia. La fe no es fácil. ¿O piensan que la fe es fácil? La fe requiere muchos sacrificios, perseverancia, esperanza. La fe requiere confianza. La fe requiere valentía. La fe requiere renunciar incluso a algunas actitudes en nosotros mismos que no son accesibles para que el otro se acerque a Jesús. La fe es para valientes. Este hombre nos enseña a tener fe en Jesús y grita con más insistencia. Miren, luego que este hombre grita, Jesús, ¿qué pasa con Jesús? Lo escucha. Jesús lo escucha. Y hay una frase del Salmo muy bonita que dice, al afligido, Dios lo escucha. Para ser más insistentes, hay que ser hombres de oración. La oración es importante en nosotros. La oración alimenta nuestra vida humana y espiritual. Nos fortalece para no desanimarnos, para no dejar de insistir. La oración. Jesús, que se detiene, lo escucha y manda a llamar a este hombre. Esperemos que estos que Jesús manda a llamar seamos nosotros. ¿No les parece? Sean ustedes que son devotos de Jesús Nazareno cautivo. Seamos nosotros los que Jesús le ayudemos a acercar al ciego hacia él. Y mire lo que dicen estos hombres que se acercan al ciego y le dicen, ánimo. Qué bonito. Ánimo. Levántate, que Él te llama. Ánimo. Levántate. Esa palabra nosotros lo necesitamos. En nuestra vida cotidiana, en nuestra vida cuando sufrimos alguna enfermedad o en los momentos difíciles de nuestra existencia, ánimo. ¿Cuántas veces hemos escuchado en nosotros esa palabra ánimo? Ánimo, sonríe. Ánimo, estoy contigo. Ánimo, he dejado de trabajar para acompañarte hoy en tu enfermedad. Ánimo, ánimo.
Todos estamos invitados a llevar esas palabras con las personas con quien el Señor nos permite compartir la vida y con quien el Señor nos seguirá permitiendo conocer y compartir nuestra fe. Ánimo, levántate, Jesús te llama. ¿Qué hace el ciego? ¿Qué hace el ciego? Deja a un lado su manto. Deja a un lado su manto. Y de un salto se acerca a Jesús. Hoy Jesús también manda a llamar a nosotros. Nos manda a llamar. Y nosotros tendremos que desprendernos de algo. ¿Cuál es el manto que yo tengo que dejar para estar liviano, dar un salto y acercarme a Jesús? ¿Cuál es el manto? Podemos meditar nuestra vida. Puede ser el manto del rencor, de cuántos años, del resentimiento, de cuántos años, de la incredulidad, de cuántos años, de la falta de perdón. ¿Cuál es el manto? De la crítica destructiva, de los chismes, de las borracheras, de las actitudes negativas. ¿Cuál es el manto que yo tengo que dejar para sentirme en la capacidad de acercarme a Jesús? ¿Cuál es el manto? El ciego se acerca a Jesús y Jesús le hace esta pregunta muy bonita. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Cómo respondería yo a Jesús? ¿Qué quiero que hoy Jesús haga por mí? Hoy que ustedes comienzan a celebrar en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno cautivo nos pregunta, ¿qué quieres que haga yo por ti? Meditemos esta frase. Esta frase es algo que nos debe remover toda la ternura que llevamos para poder decir, Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero que tú hagas esto conmigo. El ciego responde, Señor, que pueda ver. Señor, que pueda ver. Nosotros tenemos la dicha de ver. Es un privilegio frente a aquellos que no tienen esa dicha de poder ver. Pero algo más nos falta. Ver con el corazón. Ver con el corazón. A veces es un misterio mirar cómo un cieguito se ubica, se guía y conoce incluso las calles. Si a nosotros nos vendan los ojos, quizás no sabemos ni pronto la puerta de salida. Y muchas veces así está nuestro corazón, ciego. Hoy podamos decirle al Señor que pueda ver. ¿Qué le dice Jesús? Anda. Que por tu fe te sanes, te cures. El ciego, al sentirse curado, ¿abandona a Jesús? No. Al contrario, al sentirse curado, el ciego empieza a seguirle por el camino. Aprendamos de este hombre. Podamos seguir este esquema en nuestra vida. Para que podamos decir como el salmo muy bonito, hoy estamos alegres. Qué hermoso el salmo. Hoy estamos alegres. Que el Señor nos conceda esta actitud de este hombre, un hombre que no se acobardó frente a aquellos que mandaron a llamar, que llamaron a callar, sino al contrario, este hombre que insistió hasta que Jesús lo escuchó. Lo llamó
Él expresó su necesidad, Jesús lo atendió. Y al ser curado, le sigue en el camino. Que esta experiencia sea también nuestra experiencia. Así sea. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, el ciego Bartimeo, sanado por Jesús, reconoce en él al Salvador, que ha restituido plenitud a su vida y lo quiere seguir. También nosotros pidamos al Señor que podamos seguir caminando como hijos de la luz junto a Él. Oremos todos diciendo que seamos testigos de tu amor. Todos. Que seamos testigos de tu amor. Hoy por cada uno de ustedes, queridos hermanos, que son devotos de nuestro Padre Jesús Nazareno cautivo, por los que están aquí presentes, aquellos que están en sus casas escuchando la transmisión de la Eucaristía, para que el ejemplo de este ciego Bartimeo también contagie nuestro seguimiento de Jesús y nos enamoremos de Él día a día. Roguemos al Señor. Que seamos testigos de tu amor. Hoy de manera especial también pedimos por la vida de nuestro hermano Denis Alvarado Carrasco, que es capataz de la primera cuadrilla, que cumple un año más de vida. Que el Señor siga derramando muchas bendiciones, salud y de manera especial para que comparta juntos seres queridos. Roguemos al Señor. Por la Iglesia, para que unida al Señor camine siempre a la luz y esté dispuesta a amar y perdonar, sin casarse nunca de obrar el bien. Roguemos al Señor. Que seamos testigos de tu amor. Por los responsables de la orden social y política, para que hagan su trabajo de tal manera que en la sociedad nadie quede marginado o excluido de sus proyectos. Roguemos al Señor. Que seamos testigos. Por todos los aquí presentes, para que aprendamos a reconocer al Señor en todos los acontecimientos de nuestra vida, acogiendo las pruebas como un medio de purificación personal. Roguemos al Señor. Que seamos testigos de tu amor. Por nuestra Madre Priora, Sor Inés María Reina, la comunidad de Madres Trinitarias, para que el Señor, con su manto de amor y misericordia, las cuide y proteja todos los días. Roguemos al Señor. Que seamos testigos de tu amor. Por la salud de los hermanos de la primera cuadrilla y su comité de damas, que el Señor les dé la pronta mejoría. Roguemos al Señor. Que seamos testigos de tu amor. Por los hermanos que partieron al lado del Señor, especialmente por el hermano Héctor Alcalá Zamudio y demás hermanos, que el Señor les dé el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Roguemos al Señor. Que seamos testigos de tu amor. Por los integrantes de la primera cuadrilla, en su capataz Denis Alvarado Carrasco, sus dirigentes, familiares, socios honorarios, colaboradores, amistades, que el Señor acrecente la constancia, perseverancia en la fe y en el amor de su prójimo. Roguemos al Señor. Que seamos testigos de tu amor.
Padre bueno, escucha nuestras oraciones, las que cada uno de nosotros te suplicamos desde nuestro corazón. Tú nos conoces, que por nuestra fe se conceda lo que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda tu santa Iglesia. Oremos. Mira, Señor, los dones que te ofrecemos hoy que celebramos en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno cautivo, para que mediante el pan y el vino consagrado sean alimentos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo.
Santo, 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 Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, en día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos Castillo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos por nuestros seres queridos difuntos, de manera especial por todos los que han pertenecido y han formado parte en la primera cuadrilla de nuestra hermandad, en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno cautivo, que llamaste ya de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros y de ustedes que están participando en esta Eucaristía, y de aquellos que están participando desde sus casas u otros lugares, de manera especial de nuestro hermano Denis Alvarado Carrasco, hoy que cumple un año más de vida. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones. Jesús nos ha enseñado a decirle Padre. Nosotros, sintiéndonos sus hijos, le decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tus hijos e hijas, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Como hijos de Dios, compartan con alegría un signo del saludo de la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que perdona nuestros pecados cuando a Él acudimos arrepentidos. Dichosos ustedes invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo, unidos en este cáliz, nos alimenten para la vida eterna. Amén.
Corazón y el nombre.
Oremos. Que tus sacramentos, Señor, efectúen nosotros lo que expresan, para que obtengamos en la realidad lo que celebramos ahora sacramentalmente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a saludar a nuestra Madre, la Virgen María. En ella queremos poner también como intención el descanso eterno de nuestro hermano Padre Max Calderón. Y digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Agradecer a los hermanos de la primera cuadrilla de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno Cautivo, que lo pasen bonito hoy domingo, que se unan en estas festividades desde la fe y desde el testimonio de vida. También felicidades a nuestro hermano Denis Alvarado Carrasco. ¿Está aquí o no? ¿No? No está aquí donde él se encuentre y nos escuche, ¿no? Que lo pase bonito, que el Señor le siga bendiciendo a él y a su familia. Que así sea, feliz día. Bueno, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Con la bendición de Dios pueden ir llevando la paz. Muy bien, felicidades y un bonito domingo.
Thank you.